Hola a todos y bienvenidos al canal. Gracias a los datos recopilados por la sonda Gaia de la Agencia Espacial Europea, un grupo de investigadores ha llegado a una asombrosa revelación. Y es que quizás la existencia del Sol, y por tanto del Sistema Solar, y por tanto de la Tierra y de la vida que existe en ella, se deba quizás al impacto de una galaxia con la Vía Láctea. Esa galaxia se llama Sagitario, y no impactó solamente una vez, sino varias veces. Gaia fue lanzada en el año 2013 y ha estado escaneando el cielo para medir las posiciones, distancias y movimientos de, según los últimos datos, 1.700 millones de estrellas. El objetivo de la misión es crear el mapa galáctico más detallado de la historia y de esta forma averiguar el pasado y la evolución futura de nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero también descubrir de dónde viene y hacia dónde se dirige el Sol, qué estrellas estuvieron cerca de nosotros en el pasado y cuáles serán nuestras vecinas en el futuro. La galaxia enana elíptica de Sagitario es en la actualidad una galaxia satélite de la Vía Láctea. Tiene un diámetro de unos 10.000 años luz. La Vía Láctea es mucho mayor, se estima que tiene un diámetro de 200.000 años luz. Sagitario se encuentra ahora mismo a 70.000 años luz de nosotros. Fue descubierta en el año 1994 y parece que es muy antigua. Los análisis indican que tiene poco polvo interestelar y que está compuesta principalmente por estrellas viejas y pobres en metales. El nuevo estudio afirma que Sagitario golpeó repetidamente el disco de la Vía Láctea, ya que su órbita alrededor del núcleo galáctico se tensa como resultado de las fuerzas gravitacionales, y esto habría tenido un profundo efecto sobre cómo se mueven las estrellas en la Vía Láctea. Algunos astrónomos incluso afirman que la estructura espiral característica de la Vía Láctea podría ser el resultado de al menos tres choques conocidos con Sagitario, sucedidos en los últimos 6.000 millones de años. Y aún más, los astrónomos afirman que las ondas causadas por las colisiones parecen haber desencadenado episodios importantes de formación estelar, uno de los cuales coincidió aproximadamente con el momento del nacimiento del Sol. Tomás Ruiz Lara, investigador en astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en Tenerife, España, y autor principal de este nuevo estudio publicado en la revista científica Nature Astronomy, explicó de forma simple la situación. Dijo que se sabe por los modelos existentes que Sagitario cayó en la Vía Láctea tres veces, primero hace unos 5 o 6 mil millones de años, luego hace unos 2 mil millones de años y finalmente hace 1.000 millones de años. Cuando analizamos los datos de Gaia sobre la Vía Láctea encontramos tres periodos de mayor formación estelar, que alcanzaron su punto máximo hace 5.700 millones de años, 1.900 millones de años y 1.000 millones de años atrás, lo que corresponde al momento en que se cree que Sagitario pasó por el disco de la Vía Láctea, declaró el investigador. El Sol nació aproximadamente hace 4.700 millones de años, cerca del momento del primer paso de Sagitario por el disco de la Vía Láctea. Puede que seamos polvo de estrellas, pero para que ese polvo se terminara uniendo, parece que antes debieron chocar dos galaxias. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y da la campanita de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si además quieres ayudar a la creación de más vídeos y contenidos para el canal, lo puedes hacer por medio de Patreon, PayPal o uniéndote al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración de los mundos del cosmos y de la ciencia.